Estamos Puelche y Casilda con una fuga de gas. Escuchen ustedes el ruido de esta pérdida. No les puedo explicar el tremendo olor a gas que se siente aquí en esta zona. Aún no llegó Litoral Gas. Esta fuga se produjo porque estaban trabajando operarios municipales en tareas de repavimentación y de cloacas cuando una de las maquinarias que estaban aquí rompió este caño y se produjo esta fuga de gas. Los vecinos estuvieron llamando, me voy a acercar porque aún no llegó Litoral Gas, la cuadra está cortada por algunos de los operarios. Me voy a acercar a quien llamó a Litoral Gas. Señora, ¿cuánto hace que llamó? A las 12 llamé, 12 en punto, así que ya hace más de media hora. Es muchísimo el olor a gas. Y el dolor de cabeza, no podés estar. Acá hay chicos, acá tiene mellizo la señora. Allá hay un hombre jubilado que no puede caminar. No sé. Me dijeron que ya estaba el móvil, que ya habían avisado, pero no aparece nadie. Esto va a ser terrible. ¿Escucha el ruido usted de esta fuga? Y el olor. No se puede estar el olor. Yo ya tengo la cabeza que... Vos en tu caso que estás justo enfrente. Mi vecina me avisó y yo tengo a las nenas mellizitas y mi hija más grande, así que no sé. Hay vecinos asustados aquí en el lugar. Claro, hay vecinos que están asustados porque escuchan el ruido, temen a una explosión. A ver. Sí, ¿quién viene? Ahí me acerco a otro vecino. Viene el Litoral Gas, creo. Ahí están viniendo. ¿Intentó ingresar por calle Casilda? Sí, por Casilda, ahora viene por Camino al Lado y va a entrar acá. Bueno, llegando entonces ahora nos informan Litoral Gas en este momento. Fíjense que, claro, la calle está cortada por un vehículo de uno de los operarios. También está cortada porque estaban haciendo aquí tareas de repavimentación. Me voy a acercar. Fíjense, esto es justo enfrente de la escuela del padre Montaldo para ubicarnos aquí. Hay una vecina que está muy atemorizada. Estás llorando, pero... ¿Porque tenés miedo a una explosión? Sí, aparte porque estábamos atrás y si no me avisaba mi vecina, me quedaba atrás. No. Sí. Conmoción en la zona entonces, a la espera. Es por esa calle que tendría que estar entonces ahí, a ver si se acercan operarios de Litoral Gas. Mientras tanto vemos que hay personas que salen a la calle y es muchísimo el olor. Es muchísimo el olor a gas que se siente aquí en el lugar. De hecho, el viento está yendo hacia el sentido norte, con lo cual el olor se siente más del lado yendo hacia Casilda. Fíjense que ahí están tocando bocina, están tratando de ingresar, entonces operarios de la empresa de Litoral Gas. No puede pasar en este momento porque hay un auto que cortó el tránsito. Vamos a acercarnos. Fíjense, ese es el vehículo, vamos a ver si es de uno de los operarios, nos decían recién, que cortó hasta la llegada entonces de Litoral Gas. Mientras yo me acerco más hasta donde está ese vehículo, más se siente el olor a gas. Esto tiene que ver con justamente cómo va el viento. Fíjense que ahí está, ahí hay un auto de un operario. ¿Dónde están los operarios, señora? ¿Se fueron para allá? ¿Se fueron para atrás? ¿Usted vio ese vehículo? ¿Es de un operario? Claro, y ese también. Son de ellos. Y se fueron, son como 10. Todo con traje naranja, se fueron todos para allá atrás, para el lado de Humberto Primo, cuando llegaron ustedes. Porque hasta recién estaban todos fumando acá. ¿Fumando con esta pérdida de gas? Sí, fumando. Bueno, ahí estamos nosotros y parte de nuestro equipo, el del 3, avisándole a los operarios que por favor se acerquen para correr este vehículo, ya que necesitan ingresar los operarios de Litoral Gas. Pero claro, hay un vehículo ahí obstruyendo el paso. Ahí van a ver si pueden hacer alguna otra maniobra para poder ingresar, teniendo en cuenta que el dueño de este vehículo se retiró del lugar y lo estamos llamando nosotros, parte del equipo del 3, para que puedan ingresar rápidamente. Van a intentar pegar la vuelta manzana para ver si pueden acercarse. Fíjense, ahí vienen operarios corriendo entonces para poder correr este vehículo. Y vemos a ver por dónde va a ingresar esta traffic que vemos en donde están los operarios de Litoral Gas.
que se acercaron hasta aquí, los vemos algunos con casco que ya se acercaron hasta el lugar y que van a empezar a trabajar en la obstrucción de este caño de gas que está perdiendo en este momento y que resulta de mucho peligro aquí en el lugar. De hecho, escuchábamos vecinos llorando recién. Fíjense que, claro, ahí viene esta tráfico que mencionábamos, por justo se ubica enfrente de la escuela comedor del Padre Montaldo, y tuvo que pegar la vuelta ya que todavía no corrieron el vehículo, todavía ahí está el dueño, y ahora sí, recién ahora van a correr el vehículo y ahí llega entonces un vehículo de Litoral Gas, que lo estamos viendo llegar, y mientras tanto algunos operarios trabajando, removiendo tierra para tapar lo que es parte de esta pérdida, de este caño, que reiteramos, es un caño roto en el lugar, ya que se estaban haciendo trabajos de cloacas y repavimentación por parte de personal municipal, que estaba trabajando con maquinarias de gran porte aquí en el lugar, y según nos indicaron fuera de cámara, estaban mal los planos, por lo que nos comentan. Tenían los planos, tenían un plano incorrecto, según lo que ellos mencionan, el caño no figuraba que pasaba aquí justo por esta esquina. Ya vienen trabajando desde hace algunos días, nos decían que incluso estuvieron en la esquina anterior, no habían tenido problema, pero ahora con este caño sí, ya que según lo que informaron aquí los operarios, el plano estaba mal y por eso es que se produjo esta rotura de este caño de gas. Ahí vienen a colocar un cartel donde dice peligro, no fumar, de hecho, algo que se contradice con lo que recién nos marcaba la vecina, de que algunos estaban en el lugar y que incluso estaban fumando, teniendo en cuenta esta pérdida, y todavía, bueno, ahora se empieza a armar un operativo por parte de Litoral Gas para trabajar aquí con esta pérdida de gas. Bueno, Caro, en principio es lógico el temor, el miedo de los vecinos. Hemos sufrido aquí en Rosario un hecho traumático, es un tema muy sensible, una pérdida de gas. También es cierto que, y esto siempre lo dicen desde la empresa Litoral Gas, que cuando se da una pérdida de estas características al aire libre, el riesgo es mínimo. De todas maneras, estamos hablando otra vez de una obra que se hace prácticamente a ciegas, con planos que no están correctos, y una vez más una retroexcavadora en una obra rompe un caño de gas. Es una constante en Rosario. Uh-huh. Eso ya no puede pasar, no puede seguir pasando. Sí, la verdad que lo vemos, y después también ver todo el desarrollo, de qué manera llega Litoral Gas, que no encontrás la persona que tiene que sacar el vehículo, que tiene que dar toda la vuelta para llegar a destino, que los operarios aparentemente se van a otro lado, da la sensación de como que escapan. Acá vemos que en realidad hay operarios que están trabajando y que están tapando con tierra. Bueno, todo eso genera también una sensación de falta de protección, de precariedad, que no está bueno transmitirle a la sociedad, y por eso también genera todo mayor temor. Ahora colocan un cartel, es llamativo. Sí, colocaron también esta cinta de peligro para cortar el tránsito por calle Casilda, y también fíjense que del otro extremo colocaron, donde estaba el vehículo, ya colocaron los conos naranjas para que esa sea la forma de cortar el tránsito aquí en el lugar y no con un vehículo como estaba sucediendo recién, que obstruía el paso entonces del vehículo que transportaba a los operarios de Litoral Gas. Ahora sí hay un cartel con las indicaciones y están los correspondientes conos naranjas. Extintores también que han acercado aquí los operarios. En la medida de las posibilidades, tratemos de hablar con algún operario de Litoral Gas. Lo que hacen generalmente en estos casos es un torniquete en una parte del caño para cortar la pérdida. Si alguien nos puede dar una mínima explicación de lo que van a hacer, si la situación está controlada, también para llevar tranquilidad a los vecinos. Sí, me voy a acercar, no me quiero acercar a donde están trabajando, justamente para no complejizar, pero sí me voy a acercar aquí donde hay un operario. Disculpe, estamos en vivo para de 12 a 14, lo molesto un segundo para que me pueda comentar cuál es el trabajo. ¿Recabando información? Bueno, ahí nos dicen que están recabando información, nos dicen aquí trabajadores de la empresa de Litoral Gas. Me voy a acercar a ver si podemos escuchar.
no acercándome tanto donde está la pérdida para no dificultar el trabajo. A ver. Me voy a acercar. Señor, disculpe. ¿Usted puede decirnos qué trabajo van a realizar? Bien. Bueno, todavía entonces sin información por parte de los operarios de la empresa Litoral Gas. Vamos a esperar que trabajen en esta pérdida, que se pueda entonces calmar esta situación y que nos puedan brindar mayor información sobre cuál es el proceso y las etapas ahora de trabajo, por lo menos para llevar tranquilidad a los vecinos también, que escuchábamos recién. Muchos de ellos llorando, otros que salen a observar por las ventanas de sus casas. Según nos indicaron, y ahora me voy a acercar para hablar con uno de ellos, incluso hasta los operarios que estaban trabajando aquí en principio les habrían advertido a los vecinos de la cuadra para tratar de evacuar. Me voy a acercar, señora, ¿usted fue alertada por los operarios para saber si tenía que dejar su casa? Porque algunos nos decían que fueron alertados para evacuar. No, nada. Ya te digo, yo llegué, estaban sentados acá fumando y pregunté qué era lo que había pasado. Cuando me dijeron hay fuga de acá, digo, ¿avisaron? Sí, ya avisamos. Yo entré y llamé, me atendieron muy bien, me dijeron ya salió el móvil, pero hasta recién 30 minutos demoró en venir. ¿30 minutos desde que comenzó la llamada hasta que llegaron? Hasta que llegaron. Gracias. Bueno, el testimonio entonces de una vecina que fue quien llamó a la empresa Litoral Gas para avisar, dar aviso sobre esta fuga. Vecinos que todavía, claro, están observando, algunos salen a la calle a mirar, otros permanecen adentro y observan por la ventana. Y todos alertas también para llevar sobre todo tranquilidad entre sí y saber cómo van a solucionar esto, cuánto van a demorar y sobre todo porque aún se puede llegar a percibir un poco de olor a gas, aunque en menor cantidad, y entendemos que es porque ya lo estuvieron tapando la fuga con tierra. Nos vamos a acercar hasta donde están trabajando, a ver si podemos tener información sobre las etapas de este trabajo. Sí, señor, solamente para llevar tranquilidad a los vecinos. Sí. Bueno, prefieren no hablar con nosotros, vamos a dejar que trabajen tranquilos, si les parece, Juan Pedro, Rocío, y volver cuando podamos tener comunicación con el encargado de esta cuadrilla y saber qué nos informa al respecto. Bueno, esperamos alguna palabra, algo que traiga calma sobre todo a los vecinos, uh-huh. Tranquilidad. Estamos hablando de una decena de operarios, por lo que vemos. Caro, no sé si todos los operarios son de Litoral Gas, si algunos también eran parte de la obra que se estaba realizando allí, pero es una cantidad importante de operarios. Sí, sí, ahí contabilicé alrededor de 7 operarios, algunos, bueno, tienen algún informe diferente, pero están trabajando. Primero, bueno, lo que hicieron, recordamos, renovamos para aquella gente que se prende la pantalla del 3 recién ahora, hubo una fuga de gas, estaban trabajando aparentemente en una repavimentación, rompen con una maquinaria este caño de gas, empieza a salir gas por todos lados, los operarios... Bueno, llamaron evidentemente a Litoral Gas, ponen los vehículos en cada una de las esquinas para cortar el tránsito y alertar a la gente. Cuando llegan personal de Litoral Gas, lo que empiezan a hacer es tirarle tierra a ese caño que estaba roto y en una suerte de campana, por lo que interpretamos nosotros, una suerte de campana con un caño muy extenso, supongo que para que el gas, bueno, se disipe en una altura y no tan sobre, no sé, el ras de la tierra, imagino. Bueno, ahora por lo que interpretamos y por lo que recolectó Carolina Rochel, se están recabando información. Según mencionaron, los planos se encontraban eran erróneos. Ese es el dato también, ¿no? Otra vez estamos hablando de una fuga de gas producto de una rotura de un caño, uh-huh. Porque en los mapas, en los planos con los que estaban trabajando, no figuraba ese caño, según dijeron los operarios de la obra. Que provocó esta rotura. Otra vez estamos hablando es una obra, de planos mal confeccionados. Claro, no es dentro de tu casa el plano, que vos decís le podés dar responsabilidad a una persona que no informó sobre los nuevos planos de su casa, sobre la nueva composición
de su domicilio. Es un plano que debe formar parte del Estado, en donde está sobre una vereda, porque estaban trabajando sobre la vereda. Esa es la retroexcavadora. Los operarios, Caro, cruzaron de calle, se fueron del lugar de la fuga. Sí, así es. Están con herramientas de trabajo, con palas. Se alejaron un poco más de donde está puntualmente la fuga. Yo, son 9 en total. Voy a tratar de acercarme solamente para que me puedan hacer una seña. Disculpe, solamente para una seña que me pueda dar. Una seña que me pueda dar de que está todo controlado, señor. A ver, me voy a acercar. Están dando indicaciones. Tuvieron una llamada telefónica recién, sobre todo el operario que vemos con ropa más clara. Acaba de mantener una conversación telefónica. Entendemos que recibió algunas indicaciones y se las está transmitiendo al resto del equipo. Para llevar tranquilidad nada más, disculpe. ¿Me puede hacer una seña de que está todo bien, señor? Estamos tratando de controlarlo. Bien, estamos tratando de controlarlo. Todavía, entonces, confirmamos, no está 100% controlada esta fuga de gas. De hecho, se escucha el ruido de la pérdida todavía. Y están trabajando para tratar de controlarlo. Claro, estamos tratando. Se escucha el sonido de la pérdida. Sí, como un zumbido. Sí, un zumbido. Estamos tratando de controlarlo, quiere decir que no está controlado todavía, que lo están intentando, y ahí vemos. Ese es el. Están a centímetros de donde es la pérdida, trabajando en este momento todos los operarios. Hemos visto ya varias veces esto que mencionábamos antes, ¿no? Y que decía bien el graf, estrangular de alguna forma el caño para cortar la circulación de gas. Algunos le dicen torniquete también. Veremos si en este caso hacen lo mismo o qué medidas toman para definitivamente controlar esta pérdida de gas. Lo que estamos viendo ahora, Caro, es que los operarios comenzaron a excavar. Este es el caño que está despidiendo gas. Este es el caño que se rompió. Ahora, evidentemente, lo que están haciendo es buscar en dónde, en qué lugar se puede hacer esta especie de torniquete o de estrangular el caño para cortar la circulación del gas. Lo que están haciendo ahora, por lo que vemos, es excavar todos con palas, los operarios, quitando la tierra. Y mientras tanto, hay dos que están con un matafuego. Estaban en su momento, lo habían colocado, lo habían dejado y ahora los operarios lo tomaron, parecieron como, bueno, atentos a cualquier cosa que pueda suceder. ¿Caro? Sí, del total de estos operarios hay 4 que están trabajando con palas para remover la tierra y así volver a encontrar el caño y poder repararlo. Mientras tanto, otros permanecen con extintores. 2 en total de ellos vemos que son los operarios que tienen y que justamente están trabajando para ver dónde está la pérdida de este caño de gas. ¿Qué dicen los vecinos, Caro? Los hemos visto a través de tu trabajo, del testimonio, algunos de ellos angustiados, con cierto temor. ¿Cómo están ahora? Y si es que se han acercado a la zona, porque no veo que haya muchos vecinos por ahí, ¿o sí? Permanecen aquí quienes viven en la cuadra, Juan Pedro. Vemos que, por ejemplo, ahora van a circular ciclistas que están circulando por la vía pública y que van a pasar por aquí, es decir, que nadie les impidió el paso para poder circular en bicicleta por aquí, pero sí vemos que hay muchas personas que llegan hasta la esquina que evitan acercarse hasta el lugar donde está la pérdida y grupos de vecinos de la cuadra que se concentraron para observar esta situación y para sobre todo tener mayor información sobre qué es lo que va a suceder, teniendo en cuenta esto que acabamos de confirmar, que la pérdida todavía no está reparada en su totalidad. Algunos hablando por teléfono, también avisando a familiares. Entendemos que se están enterando por de 12 a 14 de esta situación y claro, quieren llevar tranquilidad. Aquí como hay una vecina que está hablando por teléfono y grupos aquí de vecinos también que no llegan a acercarse tanto hasta el lugar de donde está la pérdida, pero sí permanecen reunidos en grupos aquí a pocos metros. ¿Seguís observando la situación para saber cuándo van a reparar? Sí, sí. Están arreglándolo, esperemos que lo solucionen rápido. ¿Qué dicen los vecinos aquí, teniendo en cuenta que recién había un grupo mayor?
Y están preocupados por la pérdida de gas. Ahora ya se fueron casi todos adentro de las casas. ¿Están realizando obras aquí ya desde hace algunos días? ¿Es la primera vez que sucede esto? Sí, acá a la vuelta también, la otra semana creo, hace 2 semanas también excavaron y también había pérdida, hubo una pérdida también de gas. ¿Aquí a la vuelta? Sí, acá a la vuelta por la REA. ¿Estaban trabajando las mismas maquinarias? Creo que eran las mismas. No sé bien, pero creo que sí que eran las mismas. Estaban haciendo pozo. Veía recién que escuchaba que le gritabas a una vecina que estaba en la planta alta de su vivienda. ¿Qué le decías? No, que si podía bajar porque no sabíamos qué pasaba. No sabía bien qué pasaba. ¿Fuiste alertado por los operarios que ocasionaron esta rotura? Sí. Avisaron que se había roto el caño y bueno, había que estar alerta. ¿Y algo más de información les brindaron? ¿Se había que evacuar? ¿Se había que salir del lugar o no? No, dijeron nada de eso. Me dijeron nomás que estemos alerta, nada más. Que ya venía la cuadrilla a solucionarlo. Muchas gracias. Dale, gracias. Bueno, el testimonio entonces aquí de otro vecino. Fíjense que de la misma situación hay otro que está en la vereda enfrente. Personas que pasan con niños por aquí. Y que, bueno, todos alertados por esta situación. Esperando entonces que esta fuga de gas sea reparada de manera inmediata. Señora, ¿está hablando con un familiar usted? Sí, estoy hablando con mi hermana, para tranquilizarla. ¿Se enteró en de 12 a 14 que estaba sucediendo esto? Sí, lo estaba mirando por televisión. Gracias por eso. Entendíamos que se trataba de eso, el llamado de algunos para llevar tranquilidad a los familiares y poder comentar y ampliar más información. Entonces nos acercamos a lo que es la cuadrilla de Litoral Gas, donde están los operarios todavía trabajando. Mientras tanto, también tenemos que decir que más adelante, algunos metros, a unos aproximadamente 50 metros, pasando lo que es el comedor del Padre Montaldo, permanecen también los trabajadores que estaban aquí desde el inicio, realizando estas tareas de cloacas y repavimentación. Permanecen allí, algunos de ellos sentados, apoyados sobre vehículos, charlando entre sí también, algunos con rostros de preocupación, con celulares hablando, y se alejan para no intervenir ni molestar el trabajo de la cuadrilla de Litoral Gas que están aquí en el momento. Tenemos que decir que todavía permanece el olor a gas en menor medida que cuando nosotros llegamos, antes que la empresa prestataria del servicio, era impresionante el olor a gas que se sentía. Ahora también se siente, pero aunque en un poco de menor medida, entendemos que puede corresponder también con los trabajos que están realizando, aunque todavía no está confirmada la reparación. Me voy a acercar a ver si podemos tener otra señal de alerta también. Señora, ¿aproximadamente en cuánto tiempo quedaría reparada la pérdida? ¿Para tener una noción? Bueno, no nos dan señales. Entonces, a ver aquí. Disculpe que lo moleste, solamente para saber más o menos aproximadamente. Bueno, me voy a poner una prensa digamos, para controlar la rotura. Una vez que calculo que en 20, 30 minutos, según lo que encontremos abajo, así que estamos en eso. Los trabajadores que estaban aquí desde el inicio haciendo tareas de repavimentación dijeron que no estaban bien los planos. ¿Eso es correcto? Y eso no sabría decírtelo. Nosotros estamos abocados a la tarea de control de fuga, así que eso lo vamos a analizar posteriormente cuando reparemos la fuga que produjeron ellos. ¿Todavía no está reparada la fuga? No, todavía no. Así que estamos trabajando en eso. ¿Cuánto más o menos podemos decir, estimar aproximadamente? Yo calculo que ahora en 20 minutos, pero bueno, eso según lo que nos encontremos en el lugar, así que este tema de análisis todavía. ¿Qué peligrosidad tiene esta fuga? En realidad ya está controlado porque tiene un cono de venteo que hace que el gas disipe hacia arriba, así que digamos, estamos trabajando con medidas de seguridad, así que no habría ningún problema. Solamente falta obturar la cañería para controlar la fuga, solamente eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahí está allí la palabra de uno de los operarios.
Falta entonces realizar algunos trabajos que nos comentaban recién para poder reparar esta fuga. No está todavía 100% reparada, están trabajando en ello y nos dicen de llevar también tranquilidad hacia los vecinos del lugar, llevar tranquilidad y calma en que se está trabajando en ello con las medidas correspondientes. Perfecto, Caro, perfecto este testimonio para llevar tranquilidad. Le agradecemos además al operario que se tomó el tiempo en el medio de los trabajos para hablar con nosotros y decir que si bien todavía no está terminado el trabajo, el riesgo es mínimo por esa especie de campana que han puesto. Sí, cono de venteo o ventilación, ¿no? Sí, que provoca que el gas se disipe hacia arriba y mientras tanto están tratando de obturar, como decíamos al principio, este caño y cortar la circulación de gas por este caño. A través del testimonio del... Ahí está, mirá, eso es el torniquete. Ahí está. Esa es la prensa que mencionaba el operario. Y el cono de venteo que mencionaba también. Exactamente. Bueno, si bien dijo, todavía tenemos que seguir trabajando y ver con qué nos encontramos abajo, todo indicaría que está medianamente controlado. Entonces, ahí fíjate que sacan, levantan el cono de venteo y están ahí trabajando entonces sobre esta presa que hicieron, que al principio le estaban tirando tierra. Bueno, ahora finalmente, evidentemente, lo están controlando de alguna manera para llevar la tranquilidad también a los vecinos, ¿no? Que estaban ahí en la puerta, que no sabían qué hacer. Esta mujer que se encontraba muy, muy conmovida por sus hijas que estaban ahí. Bueno, parece, evidentemente, Caro, que estaría ya en condiciones. Sí, eso. Caro, decinos vos, pero da la impresión que ya con esa prensa, ya sacaron el cono de venteo, parece ser que está controlado ya. Sí, sí, con este procedimiento ya esta pérdida está controlada. Vemos también que los rostros de los operarios se relajan más. Me voy a acercar para tener la confirmación de ellos. Disculpe, con este procedimiento ya estaría controlada esta fuga con este procedimiento. Sí, ya estaría controlada. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a reparar. Nada, demorará aproximadamente una hora más. Hay un par de clientes que se quedan sin gas, pero ya en principio ya no tenemos fuga de gas. ¿Y estos clientes que se quedan sin gas, por cuánto tiempo sería? No, es solamente lo que demora la reparación. Calculamos que en una hora estaríamos restituyéndole el servicio. Bien, pero ya entonces descartamos, no hay más peligro porque se controló la fuga de gas. Exactamente, ya no hay más peligro. No tenemos fuga. Muchísimas gracias. No, de nada. Hasta luego. Bueno, ahí entonces la confirmación. Ya no hay peligro, ya no hay fuga por este procedimiento que acaban de realizar, este torniquete que generalmente observamos cuando suceden estas cosas, ¿no? Cuando las maquinarias de gran porte están trabajando en el lugar y rompen uno de los caños, en este caso de la empresa de gas, de Litoral Gas. No hay más pérdida y ahora van a trabajar, sí, en lo que es la reparación. Mientras tanto, algunos vecinos de la cuadra no van a tener el servicio hasta que esto se repare por completo.